la profesión de músico es de las profesiones de mayor riesgo. Esto quiere decir que la actividad musical genera una proporción de lesiones, de daño, superior a cualquier otra profesión que nos podamos imaginar. La actividad musical, por sí misma, genera unos cuadros psicopatológicos o de problemas conductuales más o que otras personas o que son propios de la actividad musical. Los músicos, estudiantes y profesionales padecen más ansiedad y ansiedad escénica más que los no músicos porque no se enfrentan al escenario, ¿no? Algunas clínicas que son especializadas, ¿no?, en tratar a músicos, que creo que debería de haber más, o justo simplemente que en la orquesta, ¿no?, como grupo, como estructura, pues que hubiera un fisio, por ejemplo, que estuviera dedicado a nosotros, ¿no? No sé, a lo mejor un poco como en el deporte, ¿no?, que los deportistas cuando acaban de entrenar o tal o algo así tienen un alguien que se encarga, ¿no?, para hacer la recuperación física. Y nosotros los músicos, pues no hay, ¿no?, esta persona, digamos, en la orquesta que podría hacer como grupo, tratar con las partes físicas. Y cada uno, la verdad es que se busca un poco la vida, ¿no? Una de las áreas que siempre hablamos en este tema es la similitud entre el deporte y la música. Y todavía hay más similitud entre la psicología o la medicina del arte y la psicología o medicina de la música. Cualquier deportista, incluso aficionado, sabe que puede contar, de hecho, cuenta con fisioterapeutas, con médicos, con psicólogos para aumentar el rendimiento. Y en la música esto todavía no está, es muy lento. Cada vez hay más fisioterapeutas especializados en vosotros, psicólogos, pero claro que se necesita como una otra actividad más. Es importante que los conservatorios, sobre todo, se abran a disciplinas como la psicología, fisioterapia y medicina para que os ayuden a mejorar vuestra calidad de vida. Tocar un instrumento musical es algo enriquecedor, algo muy útil en todos los sentidos para la persona y para la sociedad, y es bueno que la gente se dedique a tocar para el propio que toca y para los que luego van a poder disfrutar de su música. Pero lo que estamos diciendo es que, a pesar de que sí, que es una actividad recomendable para todo el mundo, tiene unos factores de riesgo que hacen que se pueda enfermar con una frecuencia alta. Y para intentar evitar esto, lo primero que tiene que hacer el músico es darse cuenta, si no se ha dado cuenta todavía, de que lo que hace él, aparte de ser un gesto artístico, es un gesto deportivo, es un alto rendimiento. Y por lo tanto, lo primero que tendría que hacer el músico es comportarse como lo haría un deportista.